A Rutiliano, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos en nombre del Instituto de Estudios Judiciales, de la Departamental Quilmes y del Colegio de Magistrados, también de Quilmes. Le damos a todos la bienvenida a esta segunda jornada del ciclo de charlas que tenemos respecto a temas de familia, muy interesantes e inquietantes, ¿no? En esta ocasión nos va a acompañar y va a presentar el doctor Alejandro Androvich. Y su tema va a ser la intervención del demandado en el juicio de alimentos y la imposición de costas en este tipo de juicio. Como moderador tenemos, como siempre, a quien nos acompaña, al doctor Gaspar Gundín. Así que, sin hacer perder más tiempo, gracias por la asistencia. Le doy la palabra al doctor Gaspar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como les mencionaba antes la doctora Rutigliano, el doctor Androvich es abogado de la profesión con unos casi 25 años de antigüedad. Es titular asociado de la asignatura de Derecho Civil 5, Familia y Sucesiones en la UCALP Sede Bernal. También es titular asociado de la asignatura Práctica Profesional 3 de la carrera de Martilleros, también en la UCALP Sede Bernal. Es colaborador en el libro Comentarios a la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, Ley 12.569, cuya autora es la doctora Zulema Caruso de Gundín. Es abogado del niño y también autor de múltiples publicaciones en las revistas del Colegio de Abogados de Quilmes. Bueno, le invitamos al doctor Androvich a que comience con su exposición. Tiene silenciado el micrófono, doc. Ahí está bien, ¿se escucha? Ahora sí, perfecto. Bueno, perdón. Bueno, quería agradecerles al Instituto de Estudios Judiciales por esta invitación para poder disertar, al Consejo de la Magistratura de Quilmes. El tema que nos ocupa es la intervención del demandado en el proceso de alimentos y la imposición de costas. Yo he preparado un pequeño PowerPoint a los efectos de que tal vez sea un poquito más gráfica y puedan tomar tal vez notas si quieren, o después de última se verá cómo se hace como para que puedan acceder al mismo. Así que si me permiten, paso al PowerPoint. Tengo que compartir pantalla. A ver. Uy, ahí va. A ver si se ve ahí. ¿Se llega a ver? Ahí va iniciando. Bueno, ahí está. Perfecto. Bueno, vamos entonces a dar comienzo. Intervención del demandado en el proceso de alimentos. Básicamente surgen algunas cuestiones que tenemos que inicializar, básicas y algunas no tanto, que tienen que ver en respecto a cómo toma intervención el demandado. Primeramente, el demandado va a tomar intervención a través de una citación. Puede ser, además de la citación, que tome conocimiento de la existencia del proceso de alimentos a través de la notificación de algún embargo. Algún embargo respecto de un embargo preventivo para el cobro de un alimento provisorio, alguna notificación de algún embargo en miras a un alimento futuro, que puede llegar a conocimiento de él a través del empleador, por ejemplo. Pero bueno, lo normal sería que se lo cite a través de una cédula y obviamente en su domicilio real. Esto en base a lo que surge del artículo 330 y 334, que es donde se debe ejercer de alguna forma el traslado de demanda. Respecto de esta palabra, traslado de demanda, técnicamente la doctrina y la jurisprudencia entiende que no estamos hablando de un traslado de demanda, ya que acá lo que se hace es la citación del demandado para que comparezca la audiencia del denominado artículo 636. Por lo tanto, el término jurídico de traslado de demanda choca un poco con lo que sería esta citación del artículo 636. Concretamente, tenemos que citar al demandado, se lo va a hacer en su domicilio real como principio general, y obviamente también se lo va a hacer con la entrega de las copias de la demanda y de la documental.
En la práctica generalmente ocurre que hay veces que es dificultoso poder notificarlo en el domicilio real, sea porque se desconoce de este domicilio o sea porque directamente no lo habite más. En algunos casos, en su consecuencia, se ha autorizado, por ejemplo, a notificarlo también dentro de lo que es en el domicilio laboral. Pero si se nos va a permitir esta segunda opción del domicilio laboral, el único recaudo que seguramente va a tomar el juez es que esta notificación lo sea en forma personal. De manera tal que una vez que sabemos que dónde lo vamos a notificar, sabemos lo que se tiene que adjuntar en esa cédula de traslado de demanda, y la única cuestión que nos queda es el tema de la antelación de esta citación. Como dijimos, que no es un traslado de demanda, por lo tanto no hay un plazo de 5 días o 10 días para contestar una demanda, sino que es la citación a una audiencia, el plazo que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha adoptado como válido para que esta notificación así lo sea, es de un mínimo de 3 días. Obviamente, cuanto más días tenga, será mejor y podrá ejercer una mejor defensa. Pero lo mínimo sería un 3 días. Todo lo que acabamos de decir es en época normal. Y hoy por hoy no estamos en una época normal. Justamente motivo de esta charla también es la época de pandemia, ¿no? La situación actual que ocurre en estos procesos y obviamente en lo que es en el derecho de familia. Justamente esta situación en época de pandemia no están andando las cosas como lo solían hacer, en forma tal que, por ejemplo, no están funcionando las oficinas de mandamientos y notificaciones. Y en algunos casos en que funcionan, lo hacen para cuestiones extremadamente urgentes y no es la misma frecuencia o posibilidad que antes había. En su consecuencia, un poco a raíz de las peticiones de las partes y obviamente del aporte de los jueces, se trata de poder sobrellevar esta situación de pandemia y para poder hacerlo y que un proceso de alimentos pueda desenvolverse o comenzar, al menos para el demandado, se ha empezado a utilizar la notificación a través de carta documento. Seguramente también han escuchado que en algún supuesto muy aislado y bastante remoto se ha autorizado incluso también la notificación de la demanda a través del WhatsApp. Me parece que eso ya es de muy vanguardia y la verdad es un caso solo el que yo escuché al respecto. Pero bueno, sí lo normal y al menos en lo que es la departamental Quilmes, sí se está autorizando esta notificación de carta a través de una carta documento. Esta notificación de una demanda a través de una carta documento va a tener ciertos vericuetos, ¿no? Ciertas salvedades, ciertas justamente imposiciones propias de esta nueva situación. Como por ejemplo, va a tener que surgir del propio auto que lo autoriza la eximisión de adjuntar copias de la documental y de la demanda. Porque obviamente una carta documento no podemos adjuntar estos documentos. Entonces, tiene que surgir del auto esta eximisión de acompañar copias. O, si se quiere, y viéndolo de una perspectiva más moderna, es la indicación en el hipervínculo en donde se encuentra toda la documental y la demanda. De forma tal que si uno transcribe el hipervínculo, se pueda acceder a con cualquier navegador. Y en consecuencia, el demandado que recibe la carta documento va a poder acceder en forma directa a esa demanda y la documental, que obviamente va a estar previamente chequeada por el juzgado, que haría las veces de un confronte, de que ese link evidentemente contenga la documentación necesaria para la notificación. Toda esta situación de pandemia también trae aparejado que en algunos departamentos no esté funcionando la abogacía en su plenitud. De hecho, tenemos acotado el horario de atención en nuestros estudios y por lo que tengo entendido, en algunos otros lugares hasta los días. En su consecuencia, también los jueces han otorgado un plazo extra para evacuar un traslado. Y lo más particular, tal vez, del caso es que si hay algo que caracteriza el proceso de alimentos, es la audiencia del artículo 636, es que justamente en esta época de pandemia no se están fijando las audiencias del artículo 636. Es decir, que el proceso de alimentos, como lo conocíamos hasta ahora,
ya no están. No hay audiencia del artículo 636, algunos la desechan de plano, como vamos a ver ahora en un cachito en algunas jurisprudencias que he recopilado, y hay otros que la difieren para un momento posterior, previa denuncia de mails, de celulares, de las partes, etc. Y también trae otras consecuencias que supongo que pueden llegar a ser salvables, que es, por ejemplo, que generalmente estos autos que ordenan el traslado de demanda a través de la carta documento son muy extensos, les diría 3 o 4 carillas. Y esas 3 o 4 carillas, dentro de ese despacho, hay una frasecita que dice: debe transcribirse en forma íntegra el despacho. Imagínense ustedes que si después hacen una ampliación de demanda, si después señalan cuál es el hipervínculo que va a ir en la carta documento, se sigue agrandando el despacho. Y todo esto de que se tenga que transcribir en forma íntegra al despacho hace que tal vez uno tenga que mandar 3 cartas documento para poder transcribir íntegramente el despacho. Me parece que esa cuestión hubiera que solucionarla, más que estamos hablando de un proceso de alimentos en donde se supone que el que está reclamando alimentos es porque no tiene, y justamente acá le vamos a hacer gastar en cartas documento que están arriba de los 600 pesos. Y si tenemos que mandar 3 cartas documento para ver si los podemos notificar, me parece que se puede llegar a ser bastante oneroso la cuestión esta de la notificación, cuando, vuelvo a repetir, así como con un hipervínculo estamos pudiendo acceder a la documental y a la demanda, también con un hipervínculo podríamos que se acceda al despacho en forma íntegra, si es que así lo quiere tener en conocimiento el demandado, y en la carta documento hacer como se suele hacer en las cédulas, transcribir la parte pertinente. Alguna pequeña jurisprudencia bastante reciente, por ejemplo de acá de Quilmes, de agosto del 2020, acá nos ordena un traslado de la demanda por 10 días. Y fíjense en ustedes que aplican, dice notifíquese con copias y con el aviso de ley. Y que para la realización de la audiencia del artículo 636, previamente se va a tener que notificar la dirección de correo electrónica de cada una de las partes. Esta circunstancia, que también es, me parece, de alguna forma se puede llegar a mejorar, es que si sacamos un despacho de este estilo, en donde dice que para fijar en la audiencia del 636 tengo que denunciar dirección de correo de mail de cada una de las partes y de sus letrados, la pregunta es, ¿cómo sé yo quién va a ser el letrado de la contraparte? Porque por más que ya venga litigando con un letrado, no implica que ese va a ser el letrado que lo va a asesorar o patrocinar en un nuevo proceso. Entonces, directamente, a mí me parece que esto se tiene que solucionar sacando un despacho claramente que diga, así como el demandado tiene ciertas cargas procesales, como ser constituir un domicilio electrónico, un domicilio físico, también tuviera que denunciar justamente la dirección del correo de la parte y del abogado, directamente. De hecho, en una de las resoluciones nuevas que salieron, ya obligan a que las partes cumplan con la denuncia de celulares. Así que bueno, me parece que también esto tuviera que venir. Sigue el despacho, de lo que decía, que son despachos largos, igual esto está achicado. Se había pedido en este caso la notificación por medios alternativos, y acá justamente el fundamento del por qué se autoriza notificar a través de una carta documento, cuando del articulado del Código Procesal justamente se prohíbe notificar una demanda a través de una carta documento. Acá se hace una excepción y empiezan a jugar principios constitucionales como el de la efectividad de la justicia, la tutela judicial efectiva, y bueno, y un poquito convalidando todo esto, se aplica como para que no se vea paralizado justamente el derecho del alimentado y que pueda acceder en definitiva. Entonces, justamente conjugando estos valores, se hace lugar a través de la notificación por la carta documento. Con ciertas cuestiones, como decíamos, ¿no? Lo que está subrayado, deberá contener la transcripción íntegra del presente proveído, y lo que también decíamos, que se va a conferir excepcionalmente un plazo adicional de 5 días para que el demandado conteste demanda. Términos, vuelvo a repetir, que la doctrina y la jurisprudencia no los tenía
en este contexto de un proceso de alimentos, ¿eh? Si no había un traslado de demanda, por lo tanto no había una contestación de demanda. Y acá vemos cómo se va adaptando toda esta nueva situación. Otro de los despachos, por ejemplo, directamente, como les decía, acá, por ejemplo, el juzgado 3 de familia, prescinde de la celebración de la audiencia del 636 y del 637. Y dice que para no vulnerar los derechos de defensa de juicio del requerido, se le va a dar un término de 5 días para que pueda ejercer su defensa. Y dentro de ese mismo lapso, bueno, obviamente también ejercer la defensa. Pero estamos hablando de un plazo bastante escueto, 5 días para poder hacer la defensa, juzgado familia 3. Hay otros juzgados que también nos autorizan a notificar a través con la carta documento, dan los fundamentos del por qué podría ser esto, obviamente siempre amparados en que la tutela judicial efectiva que no deje desamparado justamente al alimentado. Bueno, justamente acá dan las bondades de lo que es la carta documento, uno de los pocos despachos que vi que lo sacaba de esta forma. Dice, la notificación resulta conducente por tratarse la carta documento de un medio eficaz, rápido, económico, fehaciente y suficiente para dar a conocer a la parte la resolución en cuestión, la pretensión instaurada y la prueba documental agregada. Y justamente en este caso da un plazo extra para poder contestar la demanda de 5 días. O sea, primero un plazo normal y después un plazo de 5 días como algo extra. Hasta acá vimos, cómo es más o menos en los juzgados departamentales la cuestión de si se va a poder o no notificar con carta documento. La respuesta es sí. Pero bueno, en el departamento judicial también tenemos el fuero laboral, por ejemplo, y en el fuero laboral también se autoriza la notificación, con la diferencia que en el derecho laboral lo podemos hacer a través de una carta documento o de un telegrama laboral de más de 30 palabras, que sería gratuito para el trabajador, y obviamente ahí es como mucho más flexible. Y la gran diferencia respecto del fuero de familia es que en el fuero laboral uno accede a la AMEB sin necesidad de clave o petición alguna. Por lo tanto, acá ya no sería necesario la designación de un hipervínculo, ya que el demandado, al ser notificado de la demanda, directamente accede a la AMEB y puede ver la demanda y la documental que tuviera que estar necesariamente digitalizada. Sí, ese es un recaudo que obviamente debe tomar el juzgado antes de autorizar este tipo de medida. Y en algunos casos también hasta dan un plazo extra como para que se pueda tomar debida defensa. Pero bueno, también hay juzgados, hay tribunales acá en la departamental que no autorizan a notificar por carta documento. Y por ejemplo, dan como fundamento, fíjense que es bastante reciente, 17 de septiembre del 2020, en donde dice que, bueno, hallándose la notificación del traslado de demanda rodeado de recaudos especiales, sustentados en el carácter personalísimo de la citación y en la conveniencia de asegurar la validez y eficacia de un acto fundamental del proceso con el fin de garantizar el derecho de defensa en juicio, la cédula en cuestión será diligenciada una vez que las circunstancias que motivaron la emergencia sanitaria nacional decretada cese y lo permitan. Esto, por ejemplo, es el Tribunal Laboral 3 de Quilmes. No autoriza la notificación a través de una carta documento basado en esto. Ante este resolutorio se interpuso un recurso de revocatoria y justamente hoy salió la respuesta en donde se confirma el que no se permite notificar con carta documento. Y dentro de los fundamentos que dice, más allá de esto que está acá también un poquito extractado, es que la cuestión del ASPO hacen que las empresas o los comercios generalmente estén cerrados y por lo tanto la notificación va a ser bastante infructuosa, ya que va a estar cerrado el comercio y no porque ellos quieran tenerlo cerrado, sino porque hay una ley que así lo dice. Entonces, ahí argumentaba un poquito más como que ese sería un motivo importante, sumado a que no está el ejercicio de la abogacía en un 100%, que también se le dificultaría al demandado
el hecho de acceder a un profesional para que lo defienda. Bueno, una vez sorteado o salvado la cuestión de esto de la notificación, llega el momento concreto de ejercer la defensa. Hay una pregunta importante que es ¿cuándo vamos a ejercer esta defensa? Bueno, en términos de no pandemia, por decirlo de alguna forma, sería entonces en el momento mismo de la celebración de la audiencia del 636 o aún antes de la audiencia del 636. Hay muchos doctrinarios que dicen o recomiendan que sería conveniente hacerlo antes de la audiencia del artículo 636, de forma tal que su señoría o aquel que tome la audiencia, generalmente lo están haciendo los consejeros de familia, puedan tomar conocimiento de la postura del demandado, de forma tal que sea más fácil tener acceso o realizar fórmulas conciliatorias para que de alguna forma se pueda llegar a dar una solución. Y hay otra parte de la doctrina que entiende que esta defensa se tiene que hacer en el momento mismo de la audiencia, que es lo que prescribe el Código Procesal. Esta defensa se tiene que hacer en el momento del artículo 636. Una cuestión que a veces puede llegar a generar dudas o tal vez aplicarse más cuando estamos con algún otro proceso ya iniciado, como por ejemplo, imagínense ustedes que haya algún tipo de violencia previo, donde haya algún tipo de perímetro de restricción, en donde supuestamente no podemos tomar audiencias, entonces acá se complica un poco y a más de uno se le ha ocurrido ir con un poder. Cosa que no se junten la víctima y el victimario, entonces que uno vaya con un poder y el otro no. Y sin embargo, la doctrina renombrada, Bosser, Kilmanovich, han indicado claramente que la presencia en esta audiencia del artículo 636 debe ser necesariamente personal. Razón por la cual no se va a poder asistir a través de un poder, no puede ser representado por un apoderado. Bueno, ¿cuál es la defensa del demandado? Bueno, el demandado está muy limitado, ¿no? Si vemos lo que dice el articulado, el artículo 640 del Código Procesal, nos va a decir que únicamente va a poder acompañar prueba instrumental o solicitar informes. O sea, nos limita en dos, la posibilidad de prueba, instrumental o informativa. Y para colmo, una limitación extra, que la producción de nuestra prueba no va a poder exceder el plazo de 5 días de producida la prueba del actor, o desistida, llegado el caso. De ahí que algunos autores, como por ejemplo Escribano, hayan dicho que si interpretamos este artículo 640 en forma literal, va a convertir al demandado en el juicio de alimentos en el más indefenso de los litigantes. Fíjense, ni siquiera vamos atando cabos. Estamos diciendo que con 3 días de anticipación sería válida la notificación. Ahora le estamos diciendo que únicamente podría ofrecer dos posibles pruebas y que únicamente la va a poder producir en el plazo que lo haga la actora o hasta que la actora diga basta para mí, basta para todos. De forma tal es muy limitada el proceso para el demandado. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer para compatibilizar justamente la necesidad y urgencia alimentaria, este proceso tan particular, tan especial, con esta naturaleza asistencial que tiene el proceso de alimentos, con el derecho de defensa del demandado. La doctrina, para tratar de darle un viso de legalidad a este sistema, enfoca puntualmente en que la notificación de la demanda es el acto medular del derecho de defensa. Tengo que hacer todo lo que tenga que hacer, pero la notificación de la demanda se tiene que hacer en debida forma. A partir de ahí, el demandado va a poder ejercer su defensa. ¿Limitada? Y sí, limitada porque hay un derecho superior que sería el derecho del alimentado. En su consecuencia, va a tener la posibilidad de ofrecer todo tipo de prueba, esto es lo que dice también la doctrina y la jurisprudencia, pero limitado a la posibilidad de producirlo en el plazo del artículo 641, que sería 5 días de producida la prueba del actor.
Y lo que dice también la doctrina, como para darle este, un pequeño resguardo al alimentante, es que evidentemente va a tener la posibilidad de la promoción de un incidente posterior con mayor amplitud probatoria. Supongamos, si yo ofrezco una prueba pericial contable y no me la dejan producir porque se acota el tiempo, bueno, el día de mañana podré iniciar un incidente posterior en donde voy a ofrecer esta prueba y se va a tener como válida esta prueba, y si se tiene que rever lo decidido anteriormente, así se hará. Dentro de este, tal vez un tema medio tabú, como para ejercer un derecho del demandado, está el tema de la recusación. Que a veces nos preguntamos, ¿podemos recusar sin causa o con causa? Bueno, con causa no hay duda que vamos a poder recusar por las causales taxativas que enumera la ley. Y después resulta el tema de la recusación sin causa, del artículo 14 del Código Procesal. La doctrina entiende que es una norma de alcance general, por lo tanto aplicable al proceso de familia. Por ejemplo, Bossert. Pero, la ley no establece expresamente que se pueda recusar sin causa en un proceso de familia y tampoco lo dice que no se puede recusar sin causa en un proceso de familia. Por lo tanto, la jurisprudencia ha entrado en esta cuestión. Y, por ejemplo, la Cámara Civil de Quilmes, en un caso en donde una jueza recibe la demanda y ahí la recusan sin causa, la jueza toma esa recusación, lo manda a receptoría, receptoría vuelve a sortear el expediente, le va a otro juez y ese otro juez considera que esa recusación sin causa no era correcta y le devuelve el proceso a la jueza inicial. La jueza inicial, al no poder resolver la cuestión con su par, lo envía a Cámara. Y Cámara toma la cuestión y resuelve que este instituto de recusación sin causa debe interpretarse con carácter restrictivo, que tiene que ver con la celeridad del proceso y que de alguna forma la recusación sería un poco dilatar el proceso. Entonces, sumado a que el artículo 543 del nuevo Código Civil y Comercial nos dice que se tiene que tomar en el proceso más breve que establezca la ley local y que el proceso más breve no se compatibiliza con una recusación sin causa. Y para redondear, dice que a todo evento, al demandado no tuviera que tener ningún agravio al respecto, ya que él siempre va a tener la posibilidad de recusar con causa en caso que así corresponda. Esto es una jurisprudencia, obviamente puede haber otra que diga al revés, pero por lo menos Sala Primera de Quilmes nos está diciendo esto. Otra cuestión que a veces aparece un poco borrosa, un poco por los principios que uno suele leer, ¿qué pasa con el tema de las excepciones? Bueno, el tema de las excepciones es lo mismo, el proceso de alimentos es un proceso especial y no tiene previsto todo tipo de situación. De hecho, la normativa que regula el juicio de alimentos no contempla la oposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento, las que serían inadmisibles conforme doctrina. Pero la jurisprudencia también acá ha hecho un trabajo muy importante y va a decir que sí son posibles plantearlas. Obviamente, no todas las excepciones, pero bueno, algunas sí que van a poder ser viables porque es algo importante que podría crear un perjuicio irreparable para el demandado si es que no se resuelve. Vamos a analizar algunas simplemente, también mostrando un poquito de jurisprudencia. Una que tenemos, por ejemplo, es la de defecto legal. Me ha ocurrido muchas veces en donde uno recibe una demanda de alimentos y donde el actor simplemente dice: quiero que su señoría fije alimentos. Es decir, no me dice si quiere 100 pesos, 1000 pesos o 50 mil pesos. No me dice si quiere un 20%, un 30% o un 40% de los ingresos del alimentante. Yo considero que esa no es una forma correcta de hacer una demanda. O sea, si vamos a tomarnos de los recaudos o los requisitos que establece el artículo 330, la cosa demandada en forma clara y precisa, tenemos que decir cuál sería el objeto de nuestra demanda, alimentos, pero en qué entidad, en qué cantidad. Si yo no digo esto, a mi punto de vista, estoy cercenando una vez más el derecho del demandado en, por ejemplo, no poder allanarse
¿cómo me voy a allanar a alguien que dice quiero alimentos, pero no me dice cuánto? No me dice de qué modo. Por lo tanto, bueno, se han planteado estas excepciones de defecto legal. La Cámara consideró, al igual que la asesora de menores, por ejemplo, que es suficiente con que el alimentante diga demando alimentos. Yo vuelvo a repetir, no comparto esta postura, pero bueno, es por ejemplo la jurisprudencia que estamos ahora mirando. Y también de Cámara, ¿no? O sea, la segunda de Quilmes. Otra de las excepciones que a veces suelen pasar, sea porque el actor tal vez no dijo todo lo que tenía que decir, o el abogado no preguntó todo lo que tenía que preguntar, o se olvidó de que en algún momento había hecho un juicio de alimentos, porque el tiempo pasa, pero el alimento sigue vigente, y resulta que inicia una demanda de alimentos cuando ya tenía una sentencia de una demanda de alimentos, sea por un acuerdo homologado. Y en este caso, entonces, obviamente, tenemos una cosa juzgada. Yo no puedo iniciar un segundo juicio de alimentos si ya tengo una sentencia firme y homologada. Obviamente tendré que hacer algún incidente de modificación, pero es otra la normativa, es otra la estructura del proceso y el actor no puede desconocer que ya tenía un juicio de alimentos cuando es el propio actor el que lo inició. O sea, esta es un poco lo que acá en negrita se resalta, ¿no? La conducta procesal contradictoria desplegada por la señora. En definitiva, acá se hizo lugar, por ejemplo, a esta excepción, que en su momento se había interpuesto también como litispendencia, porque a su vez no se sabía si la sentencia aquella estaba firme o consentida. Sí se sabía que había una sentencia, pero no se había tenido acceso al mismo, si estaba firme o consentida, y en su consecuencia, ante la duda se interpusieron las dos, ¿no? Litispendencia por si no estaba firme y cosa juzgada por si estaba firme. Efectivamente estaba firme y en su consecuencia se hizo lugar a la excepción de cosa juzgada. Otra de las excepciones, que tal vez esta sea la más vista y la más actual, que es justamente la de incompetencia. En virtud del nuevo artículo 716 del Código Civil y Comercial de la Nación, que justamente va a prever el supuesto de la competencia, es que va a ser el lugar en donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Esto implica que justamente, por más que se haya hecho un juicio en un determinado departamento judicial, si después el menor cambia de domicilio, ese va a ser el nuevo juez competente. Estamos hablando no un mero domicilio, sino el centro de vida, ¿no? Pero bueno, en el caso por ejemplo, de la jurisprudencia que estamos hablando, se daba el caso particular que el matrimonio había vivido en Quilmes, se separan, la señora con los hijos va a Capital, el hombre se queda acá en Quilmes, se inicia el divorcio en el último domicilio conyugal, en Quilmes. Se inicia compensación económica en Quilmes. Se inician medidas cautelares en Quilmes. Como no pasaba alimentos, se inician alimentos en Quilmes. Y acá viene la excepción de incompetencia en donde el juez considera, momentito, yo trabajo con todos estos expedientes, pero por el artículo 716, el alimento tiene que tramitar en Capital. Bueno, y así fue. Es una excepción, ¿no? Justamente acá está resaltado, una excepción al principio de perpetuación de la jurisdicción que rige como principio en el derecho de familia, ¿no? O sea, parece medio, suena un poco raro, ¿no? Esto de que haya al final dos jueces que trabajen los problemas de una misma familia. Yo considero que esto hubiera que analizarlo tal vez un poquito más en profundidad, pero bueno, la ley así lo establece. Y el punto de vista de la ley es que el juez, obviamente, del centro de vida del menor va a tener una mayor inmediatez, un mayor conocimiento, y por lo tanto es el que tuviera que ser competente, que es el principio que emana del 716. Bueno, ya en lo que sería la finalización casi del proceso de alimentos, tenemos la cuestión de las apelaciones. Acá tenemos que hacer una pequeña distinción. Como principio general, y vuelvo a repetir, porque el proceso de alimento en sus acotados artículos nos dice que únicamente se va a poder apelar la sentencia definitiva, pero no cualquier otra contingencia que ocurra dentro del proceso. Razón por la cual el principio general es que únicamente se va a tener prevista la posibilidad de recurrir la sentencia definitiva.
Ese sería el principio general. De hecho, he encontrado jurisprudencia que, basado en este principio, dice ni siquiera es recurrible la fijación de un alimento provisorio. Me parece que ahí ya nos vamos a un extremo, pero bueno, la jurisprudencia así lo ha dicho. Si bien tenemos un principio general, como todo principio general, merece excepciones. Y dentro de estas excepciones van a surgir la posibilidad de que el demandado apele si es que las circunstancias justamente que ocurran en ese proceso exceden el trámite normal del proceso de alimentos y no puede desconocerse al agraviado la posibilidad de alzarse, precisamente por tratarse de cuestiones que podrían no ser reparables ulteriormente, ¿no? Otra jurisprudencia bastante reciente también de acá de la Cámara de Quilmes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay situaciones en que la Cámara va a tener que tomar intervención y va a poder resolver. Imagínense, por ejemplo, estas cuestiones de las excepciones y de las competencias, ¿eh? La de defecto legal. ¿Cómo voy a seguir el juicio si no sé si está bien o mal presentada la demanda? Esa es una cuestión que se trata. Las excepciones son cuestiones apelables y que se van a tratar. La fijación del alimento provisorio también se va a tratar. Y algunas otras cuestiones posteriores, como por ejemplo... Aunque para un universo más chico... Estoy escuchando un audio. No sé si alguien lo ve. Es el micrófono abierto. Ya lo cerro. Ahí estamos. Disculpe, adelante. Muy bien. Bueno, esta sería un poquito entonces la cuestión de las excepciones a este principio general de las apelaciones. Estos recursos, estas apelaciones, si estamos hablando de lo que sería esta sentencia definitiva en el proceso de alimentos, para el demandado se va a conceder con el efecto devolutivo, ¿eh? Esto implica que no se va a poder, no sé, acá me salió un cartelito, bueno, no se va a poder justamente llevar el expediente en forma íntegra a Cámara, ya que al ser ejecutable la sentencia, por más que esté recurrida, se va a tener que hacer un testimonio para que quede en primera instancia y poder ir a su ejecución. Bueno, hasta acá llegamos lo que sería el proceso de alimentos. Si les parece, sigo con costas o si vienen preguntas, no sé cómo sí. Quisieran hacer, Gaspar. Mira, a ver, tenemos algunos comentarios. Tenemos Andrea Ochi, al principio nos comentaba que ella tenía un antecedente de traslado de demanda de divorcio por mail. No sé si Andrea está presente, si nos quiere comentar su antecedente. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ah, un gusto, doctor, no lo conocía. ¿Qué tal? Yo comenté mientras usted iba hablando que tuve la experiencia en esta cuarentena, tanto notificaciones por medio de WhatsApp, aquellos juzgados acá en Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, tenemos 6 juzgados de familia. Hay algunos que tienen mail, número de teléfono oficial, le dicen ellos, entonces notifican a través del WhatsApp, le hacen llegar a los alimentantes, la resolución, por ejemplo, de alimentos provisorios. Muchos también se enteran, como usted bien decía, cuando le hacen una retención directa de sus haberes. Y tuve el caso puntual que realmente me sorprendió, porque fue uno solo y pregunté a determinados colegas a ver si les había pasado, que una clienta recibe por mail la notificación de un pedido de divorcio unilateral con la propuesta del convenio regulador. Esta señora se enteró 2 días antes de que se nos vencieran los 10 días que tenía para contestar esta propuesta. Obviamente que el efecto, si ella no se presentaba, no era que le iba a quedar nada reconocido ni demás, pero bueno, de alguna manera, que también lo vi en el chat, que una colega lo comentó, que difícil esta posición de querer avanzar, resguardando el derecho de una persona que se quiere divorciar y... por el otro lado, esta persona que queda indefensa a no poder oponerse a ese convenio regulador, y sobre todo cuando se podría resolver en el marco de una audiencia. Acá en Mar del Plata sí se están celebrando las audiencias del 636 de manera remota. Las que he tenido, en la gran mayoría, no se ha podido conciliar, pero sí ha abierto la posibilidad de contacto entre los profesionales
y dadas las circunstancias y las medidas que nos rodean, con los colegas hemos podido arribar a acuerdos y poderlos presentar a homologación. Claro, todo depende, a mí me parece, cómo esté el departamento judicial o preparado el tribunal. Yo, por ejemplo, a mí me ha llegado, yo digo que las oficinas de mandamiento y notificaciones no están trabajando, pero están trabajando. El tema acá, están trabajando para cuestiones urgentes. Por ejemplo, el otro día hicimos un mandamiento de exclusión, a una clienta mía le vino un mandamiento de reintegro de bienes. Claro, está trabajando, ¿quién trabaja? El jefe. Uno solo, una persona sola. Entonces, imagínate que el cúmulo de cédulas y de diligencias que se tiene que hacer normalmente en el departamento judicial y que lo haga una sola persona, por eso decimos que casi no están trabajando. De hecho, mañana, por ejemplo, en Florencio Varela, me ha llegado una cédula al cliente, en su domicilio real, notificándolo de una audiencia. Entonces, y se va a celebrar en forma presencial. Esto también es lo que nos hace a nosotros, abogados, saber que no estamos bien parados o dónde estamos parados. Porque vos decís, ¿hay algo que funciona o hay algo que no funciona? No, las audiencias no se toman, las audiencias se toman. No hay un criterio uniforme, como veíamos recién. Bueno, audiencias 636 se fijan, audiencias 636 no se fijan. Che, tomemos 10 días para que el demandado conteste. Uno te dice 5, otro te dice 10, otro te dice 15. Es como que estamos en una nebulosa que, claro, todo esto se tiene que ajustar. Y me parece que este tipo de charlas y experiencias hacen que si se toma en forma jugosa, se pueda sacar un beneficio. Este tema de que lo que sacan en los despachos, de decir, transcribí íntegramente el despacho. ¿Para qué quiero transcribir 4 hojas en una carta documento? No entran 4 hojas en una carta documento. De hecho, en una hicimos un traslado de demanda transcribiendo todo. No sé, el tamaño de letra era 6. Claro, tenía que tener una hoja para leer. Pero bueno, claro, y después te plantean una nulidad. Entonces todo lo que querés avanzar por un lado se te viene después para atrás con el otro. Me parece que hay que tomar un poquito más de sentido común, ponerse del otro lado, de los dos lados, y así esto del hipervínculo me parece fabuloso, porque no hace falta que adjuntes copias de traslado de nada, esto de que se pueda notificar con carta de documento también me parece fabuloso, y hasta no sé si hubiera que analizar la posibilidad, como es en el derecho laboral, de que el envío de telegramas sea gratuito para el trabajador, que tal vez esa posibilidad exista para tal vez el alimentado, para aquel que quiera ejercer este derecho por esta necesidad, bueno, analizar la posibilidad. Pero bueno, lo del WhatsApp me parece muy de avanzada, y esto del mail, la verdad que también. Yo en algunos procesos, vos fíjate que, bueno, familia lo que tiene es la cantidad de procesos que se dan entre las mismas partes. Entonces, generalmente vos ya tuviste una exclusión, o tuviste un divorcio, o tuviste un cuidado, o tuviste un régimen comunicacional, y después metes el alimento. ¿Y por qué no se puede notificar en el domicilio electrónico del mismo abogado que le lleva todas las otras causas? Claro. Bueno, acá está el tema que no, que tiene que ser por el derecho de defensa en el domicilio real, y yo no sé si el nuevo, ese viejo abogado va a intervenir en el nuevo, bueno. Hay una serie de cuestiones que también hubiera que ir analizando, ¿no? O hay veces, me ha tocado también, que me dicen, bueno, notificalo, lo notifico, vence el plazo, no contestó, entonces pido en consecuencia, me dice, pará, si no se presentó, notificalo en el real ahora. Bueno, ¿qué estamos jugando? Claro. Que lo notifiquen en el real. Respecto a lo último que usted decía, acá en el juzgado 6, hace una semana atrás yo tenía audiencia remota en un régimen de comunicación, pero se está pidiendo el solo efecto de revincular a una adolescente con su progenitor. Teníamos audiencia remota, bueno, no podíamos notificar a la mamá de la niña. A mí me parecía muy invasivo notificarla por oficio policial, porque acá lo que se recurre a ese medio, atento que el oficial notificador está trabajando uno solo o dos, entonces para aliviarles un poco la carga y que no se nos frustre el trabajo, se implementa eso, ¿no? Y en un despacho, el propio juzgado, en virtud de que yo estaba pidiendo que se me autorice a notificar por carta documento, me dicen que en un expediente de violencia iniciado hace 2 años, había una letrada que patrocinaba a la señora. Que intentemos la notificación, o sea, que lo dejaba a mi criterio, ¿no? Como letrada del señor.
si queríamos notificarla al constituir al electrónico de esa letrada, a ver qué pasaba. Y efectivamente la letrada se presentó, denunció los datos de la señora, la audiencia se frustró porque estábamos sobre la fecha, o sea, no teníamos ni 3 días, ni 5, ni nada, estábamos ahí en el mismo día, pero dio sus frutos en el sentido que se presentó la letrada y ahora, bueno, dieron intervención al equipo del juzgado, vamos a ver cómo hacen para tener una reunión con la niña y demás. Pero bueno, hay que hacer un poco de hincapié en estos principios nuevos del derecho de familia, como es la buena fe. Sí, totalmente. Si estamos todos litigando en el mismo fuero, el que es abogado de familia sabe que hay que tratar de llegar a una conciliación, te tenés que presentar, te notifican y te tenés que presentar, te hacen saber algo, te contactás con el abogado de la otra parte, qué está pasando, me pasás las copias. Hay que hacer un poquito también de fuerza en este particular momento, en forma principal. Sí. Porque a veces somos actores, pero a veces somos demandados. Entonces me parece que tenemos que sacar esa distinción y me parece que tenemos que ir todos juntos como para que el proceso avance de la mejor manera. Sí. Bueno, doctor, no lo quiero demorar. No sé si mis compañeros tienen... Muchas gracias. Ah, no, por favor. Bueno, Ale, antes de que continuemos, tenemos una pregunta que hace Mario Fernando Coser Navarro, que dice, en caso que el alimentante sea el promotor de la acción que tramite, ¿qué trámite se le imprime? ¿Se celebra la audiencia del 636? ¿Cómo juega la retroactividad de la sentencia? Bueno, en esos casos, yo eso lo trato más que nada para cuando hablamos de costas. Si yo soy el actor, o sea, si el alimentante es el actor, obviamente que puede iniciar un proceso, en algunos acá te lo ponen como materia a categorizar, que sería la carátula, y otro determinación de la cuota de alimentos. En ese tipo de procesos no se fija una audiencia de un artículo 636, porque bueno, estás exigiendo alimentos al demandado, sino que el proceso sería la determinación de una cuota de alimentos. Ahí seguramente el juzgado le va a dar un trámite sumario o sumarísimo, dependiendo, y generalmente lo que se hace, bueno, si se llega a un acuerdo, se llega a un acuerdo, y si no, cada uno hará la prueba. Y obviamente la retroactividad va a estar en base a que el alimentado exija la necesidad, no porque yo solamente haya iniciado, me va a correr un efecto retroactivo. Acuérdense que el articulado actual únicamente te va a decir que es retroactiva la sentencia de un juicio de alimentos al momento en que se hace saber esa necesidad con la promoción de la demanda o intimado por carta documento y en el plazo de 6 meses iniciar la demanda. Entonces la retroactividad va a quedar ahí. Lo que sí me parece muy interesante, que después lo vamos a ver si llegamos con el tema de costas, es que no es lo mismo un alimentante que sea actor a un alimentante que sea demandado. El demandado lo estoy llamando yo a juicio para que venga y se ponga derecho. En cambio, si el alimentante es el que inicia el proceso de alimentos y dice, señor juez, yo le estoy pasando, supongamos, el 20% de mi sueldo como alimentos, pero la señora quiere más. Entonces yo considero que lo justo es esto. Fíjese usted o determine usted cuál sería el porcentaje. Y después termino acordando con un 20%. ¿Qué significa esto? Que yo estaba obrando bien, conforme a derecho y conforme a lo que fue el acuerdo. Razón por la cual no tengo por qué cargar yo con las costas que le va a representar la representación del alimentado. O sea, no hubo una necesidad de litigar por parte de aquel que está haciendo el reclamo, sino al revés. Yo estoy queriendo que el juez determine porque me vuelve loco todos los días, quiero más, dame más, dame más. Entonces, todo esto sumado a que uno vino haciendo los pagos, bueno, la jurisprudencia te va a dar la razón. En ese sentido, te vas a por lo menos eximir de las costas. No sé, muy bien, muy claro. Bueno, y para completar este tema, ya iniciamos con la segunda parte, Alfredo José Reyes nos comenta, buenas tardes, nosotros en Luján notificamos demanda de alimentos por medio de WhatsApp. Le damos trámite sumarísimo y una vez trabada la litis, recién ahí fijamos audiencia por medio de Microsoft Teams. Es muy rápido y logramos en la mayoría acordar fácilmente la conciliación. Incluso si no tiene éxito esa forma, sugerimos los demás medios previstos en el artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial.
Y una opinión más que nos daba Alfredo es respecto a la notificación electrónica. Dice, es válida la notificación electrónica si tiene constituido en otro expediente conexo. Es mi humilde opinión. Muy bien. Sí, la cuestión esta es bastante delicada, ¿no? Yo vuelvo a repetir, hoy dijimos cómo hacíamos como para compatibilizar la urgencia del proceso alimentario con el derecho de defensa del demandado, y bueno, el acto trascendente es la notificación. Entonces yo ahí no le puedo, ahí le tengo que dar en el punto exacto para que el demandado realmente tenga ese derecho. Y si es un proceso conexo, y no sé hasta qué punto conexo, porque el alimento tiene un proceso especial y no se acumula a ningún otro. Entonces, el proceso en sí de alimento no va a estar conexo a nadie, ¿eh? Es un proceso autónomo. No creo que se pueda tomar eso. Salvo que me digas un incidente de alimentos, eso es otra cosa. Porque entonces, dentro de un proceso de un incidente de alimentos, ahí sí tengo un proceso principal que sería el proceso de alimentos. Y el incidente sería el conexo al principal. Y ahí sí sería lo lógico que puedas notificar al constituido, ¿eh? Pero no un proceso autónomo de alimentos, ¿eh? Es un poco lo que hablamos recién con la otra colega. Vos podrás notificar y ver qué pasa, pero me parece que el derecho no es ver qué pasa. El derecho tenés que ir sobre algo seguro y algo certero, ¿eh? ¿Esto es válido o no es válido? No tirarme un lance a ver si pica y se presenta, es mi opinión. Muy claro. Perfecto, doctor. No tenemos más consultas en este sentido. Podemos continuar con las costas. Bueno, seguimos entonces. Pongo otra vez para compartir, a ver si sale bien esta vez. Acá. No, a ver. Bueno, ¿ahí se ve? Ahí se ve. Ahí va. Bueno, vamos entonces con las costas en el proceso de alimentos. Dentro de las costas también tenemos el principio general. El principio general, básicamente, es que las costas son a cargo del alimentante. ¿Fundado en qué? Fundado en dos cuestiones básicas. El principio general de la derrota y por la naturaleza propia de la materia, ¿eh? Esta naturaleza asistencial, en donde en el mayor de los casos se está reclamando por el derecho de un tercero, que generalmente es un hijo menor de edad, y en definitiva, esta persona que está reclamando alimentos después sería contrario a este principio de que destine parte de lo que está recaudando para pagar costas. Entonces, razón por la cual directamente la costa, el honorario y los cargos que puedan llegar a haber van a ser a cargo del alimentante. Ese es el principio general, receptado por todos, ¿eh? Acá, por ejemplo, cito una pequeña jurisprudencia de la Sala Segunda de La Plata, ¿eh? La naturaleza jurídica, las costas son impuestas al alimentante, si no se desvirtuaría la naturaleza de la prestación, grabando cuotas cuya percepción íntegra se presupone ante una necesidad de subsistencia del beneficiario, ¿eh? La idea es mantener incólume la prestación alimentaria a favor del alimentado, evitando que deba atender el pago de los gastos judiciales. Bueno, jurisprudencia hay un montón en este sentido, no estamos descubriendo la pólvora, claro está, pero me parece que sí es más interesante saber si hay excepciones a este principio. Y dentro de estas excepciones van a estar, por ejemplo, lo que veníamos hablando recién, ¿eh? Si es el propio alimentante el que inicia el proceso de alimentos para la determinación de esta cuota, o por ejemplo, vamos a ver ahora puntualmente algunos casos, cuando se pierden unas incidencias, cuando hay un acuerdo expreso de partes donde se pactan la distribución de costas, ¿eh? En estas audiencias que estamos hablando del 636, a ver, se puede acordar la cuantía, se puede acordar la modalidad, se puede acordar un pago en dinero y un pago en especie, se puede acordar un montón de cosas, y dentro de ese montón de cosas que se puede acordar es justamente la distribución de costas, ¿eh? Más de una vez nos ha tocado costas por su orden, más de una vez nos ha tocado costas a cargo del alimentante, o más de una vez nos ha tocado decir, bueno, costas a cargo del alimentante, pero te pido el mínimo como para tratar de aportar y se pueda cerrar el acuerdo. Eso vale, ¿eh? Eso es inamovible, lo están acordando las partes libremente, asesorados, con la intervención generalmente del consejero o su señoría, obviamente no hay ningún tipo de problema. Vamos a ver algunos casos en particular
como para tal vez tratar de analizarlos un poquito más. Vuelvo a repetir, principio general, costas a cargo del alimentante, pero hay casos en donde esto parecería injusto. ¿Y es injusto cuándo? Y bueno, cuando alguien pierde, ¿eh? Porque el principio de la derrota es un principio básico que emana del 68 del Código Procesal, y el que pierde paga. ¿Eh? Y en este caso, a ver, nosotros nos podremos preguntar, ¿puede perderse un juicio de alimentos? Sí, yo diría que sí se puede perder. Sí que se puede perder un juicio de alimentos. Imagínense en ustedes, por ejemplo, un reclamo de alimentos de una persona mayor de 21 años, supongamos 21 años, que está estudiando y quiere alimentos. Y el juez termina diciendo, no, no te doy alimentos porque tenés un trabajo, porque podrías estar trabajando, te rechaza la demanda y te va a condenar en costas. Entonces, ¿existe esta posibilidad? Sí que existe. Ahora tal vez hay otras cosas que son más evidentes. Si yo, por ejemplo, estoy reclamando en una liquidación por alimentos, alimentos atrasados, como acá están negritas, del año 2006 al 2020, y bueno, es obvio que hay algo está prescripto ahí. Esta necesidad alimentaria va a prescribir. Actualmente son 2 años para que prescriba la prestación. Antes eran 5. Bueno, acá justamente entra a jugar el código viejo y el código nuevo. Y en su consecuencia, el juzgado este nos resolvió, la Sala Segunda de La Plata, también hace poquito, por ejemplo, que bueno, nosotros interpusimos la excepción de prescripción, nos hicieron lugar a un determinado periodo y la condenaron en costas por ese rechazo a esa liquidación de ese determinado periodo. Incluso hasta le dice, te hubieses allanado a la excepción y tal vez zafaba de las costas. Pero en este caso no quiso allanarse a la excepción, sino que siguió litigando como diciendo, esto no está prescripto, y bueno, terminan resolviendo con costas a cargo del alimentado. Por ejemplo, esto es lo que veníamos, lo que hablamos hace un ratito, ¿no? El proceso iniciado por el propio alimentante. Acá la jueza tuvo en consideración que justamente el alimentante venía abonando desde hace más de un año la cuota que aquí se acuerda. Entonces, en definitiva, el hombre venía haciendo bien las cosas. Entonces, ¿por qué para colmo de hacer bien las cosas, o sea, pagar voluntariamente la obligación alimentaria de su hijo, tenga que incluso ahora tener que pagar justamente esto? Entonces, de ahí la cuestión de que también se lo va a poder eximir de costas, que es un caso cada vez se da más, ¿eh? Así como cada vez el hombre quiere tener el cuidado de los hijos, cada vez más el hombre tal vez quiere ponerse un poco a derecho, y yo al menos cada vez tengo más gente que viene a consultar para evitar tal vez el litigio o para frenar algún reclamo desmedido. Bueno, me parece que es una buena solución en que el alimentante inicie un proceso para que el juez determine cuál sería la cuota. Y en estos casos se va a poder eximir de las cuotas. Esta es una cuestión que surge también cada vez más. Cada vez surge más esta cuestión, que es que se realice un acuerdo alimentario en el marco de otro proceso. A ver si me puedo explicar. La carátula en este caso, por ejemplo, es un cuidado personal. Y dentro del cuidado personal, en las audiencias de conciliación que surgen, viene el pedido, por ejemplo, de un alimento, de la fijación de un alimento. Entonces, si aquel que está reclamando el cuidado o está reclamando en un régimen comunicacional y surge la cuestión de alimentos, bueno, en buena hora que surja y en buena hora que se acuerde, pero no por eso voy a tener que pagar las costas del proceso. Razón por la cual el fundamento de cámara, fíjense en que esto es cámara, esto que estamos en cámara significa que el juez de primera instancia dijo otra cosa, ¿eh? Entonces, cámara dice, no estamos en presencia de un proceso autónomo de alimentos, sino de un trámite de un régimen comunicacional en donde se introdujeron cuestiones y dentro de estas cuestiones la pretensión alimentaria. Entonces, justamente, la imposición de costas acá no debe ser a cargo del alimentante, sino en el orden causado. Y esto lo está diciendo cámara, vuelvo a repetir.
Otra circunstancia que también se tiene a veces en cuenta, y es interesante al menos que uno lo tenga a mano, es que también hay veces, por ejemplo, en los procesos de divorcio, ¿no? Esta carátula es un proceso de divorcio, en donde, bueno, según el juzgado, vos presentás la demanda, se da un traslado, se contesta esa demanda, y pueden haber acuerdos o no en la propuesta. Si no hay acuerdos, hay algunos juzgados que te dictan sentencia de divorcio y después te fijan una audiencia para las cuestiones no resueltas. Y hay otros al revés, que te fijan primero la audiencia para ver si se solucionan estas cuestiones no resueltas y después terminan dictando sentencia de divorcio y a su vez homologando lo que tal vez se pudo acordar en esa audiencia. Bueno, lo que se acuerde en ese tipo de audiencia, en donde volvemos a tocar el principio de que no es un proceso de alimentos, sino que es un proceso de divorcio. Entonces estamos incorporando cuestiones a este proceso de divorcio y a su vez aplican otro principio, que si yo estoy haciendo una transacción, es decir, si yo estoy acordando un alimento, ¿yo soy perdedor o yo soy ganador? No se sabe, ¿eh? No hay un carácter netamente de ganador ni de perdedor. Entonces, por lo tanto, si no pierdo, ¿por qué voy a tener que pagar las costas? No hay un ganador, no hay un perdedor, no tengo por qué pagar las costas. Sumado al principio de que ambos progenitores son los que tienen que pasar alimentos para los hijos. Entonces, si ambos son los que tienen que aportar, ¿por qué uno solo va a ser el que tenga que pagar honorarios para todos? Y ahí está otra vez el principio de la excepción a de que sea el alimentante el que tenga que pagar las costas. Otro de los temas que también a veces suele ocurrir es, por ejemplo, cuando se hace una judicialización de la materia alimentaria y esta no era necesaria. Hoy habíamos dicho al revés, que el alimentante inicia para regularizar algo, y en este caso también puede ser al revés, cuando el alimentado inicia para que no dependa de la voluntad o del humor del alimentante para que cobrar alimentos. Entonces, si yo ya vengo cobrando, supongamos, 10.000 pesos, y la sentencia de alimentos, en definitiva, termine condenando por 10.000 pesos, vamos a decir que el juicio al final no sirvió para nada, o al menos no mejoró la situación del alimentante que ya venía percibiendo estos 10.000 pesos. Entonces, por eso decimos que cuando pueda llegar a ser superflua o infructífera esta actividad procesal, el juez también va a poder eximir de costas. En este caso en particular, como la cuota que se venía percibiendo y la que en definitiva fijó en la sentencia fue un poquito superior, considero que las costas tenían que ser soportadas en 2/3 a cargo del demandado y 1/3 a cargo del actor. Pero bueno, es un criterio, me parece, que también se puede tener en cuenta y se puede manejar en base a las circunstancias. Vuelvo a repetir, no es lo mismo un alimentante cumplidor que un alimentante incumplidor. Igual esta sentencia, por ejemplo, fue revocada en Cámara, porque Cámara consideró que subió la cuota de alimentos, entonces cada vez se despegaba más lo que venía percibiendo a lo que en definitiva se sentencia, y se le impuso las costas en un 100% al alimentante. Bueno, hasta acá llegamos entonces con el tema de las costas. Es un tema bastante interesante y no del siempre visto. Al menos no me parece tan en profundidad. Generalmente uno dice, bueno, en el alimento tiene que pagar el alimentante y ahí se termina la discusión. Pero bueno, me parece que estas cuestiones se tienen que plantear en las audiencias. Porque si uno no lo plantea, es como que está dando por derecho que se va a aplicar el principio. Entonces será cuestión de plantearlo, se dará un traslado, se evacuará el traslado y el juez resolverá. Pero bueno, no sé si tienen alguna preguntita. Acá tenemos una pregunta del doctor Alfredo José Reyes, que dice: doctor, ¿y cómo jugaría esa condena a la alimentada en costas con la integridad que debe tener el cobro de la cuota alimentaria? Sí, la integridad tiene que ver con la representación que cada uno tenga. El proceso alimentario no es un bill de indemnidad para pedir lo que se me antoje. Yo tengo que pedir conforme a derecho. Si yo estoy pidiendo algo que está totalmente prescripto, y bueno, voy a tener que asumir las consecuencias. Hay un letrado que está patrocinando, no es el alimentante que pide.
el letrado va a tener también, me imagino, algún tipo de responsabilidad, y le habrá dicho al cliente, mire que esto está prescripto, lo pedimos igual, me la juego a que no me conteste, me juego a que no me ponga excepciones. Hay algún tipo. A mí me ha tocado, fíjense en ustedes, hasta un caso en donde me reclamaban alimento por un hijo muerto. Entonces, imagínense en ustedes que el alimento, que es algo totalmente personal, ¿cómo me van a reclamar alimento por un hijo muerto? Entonces, obviamente que se le rechaza y se lo condena en costa. ¿Qué voy a decir? ¿La integridad del alimentante? Acá hay un horror de por medio. Entonces, las consecuencias jurídicas es lo mismo que para cualquier caso. Yo no puedo tener un bill de indemnidad porque soy alimentante, pido lo que quiero, hago lo que se me antoje. No, tenés que actuar conforme a derecho. El principio general es lo que dijimos, costas a cargo del alimentante. Ahora, cuando hay algo tan grotesco, vuelvo a repetir el ejemplo de Cámara de La Plata. Pide por 20 años de alimentos atrasados. A ver, sabés que va a estar prescripto. Yo te opongo la prescripción. Y vos ni siquiera te allanás. O sea, te hubieses allanado y tenías la facultad, tal vez esa lucecita de que te eximan de costas porque no te diste cuenta o por lo que sea. Pero si se seguís oponiendo a esa excepción de prescripción, y bueno, es la consecuencia lógica, la condena en costas. Es otro principio general. Me ha tocado casos, por ejemplo, en la ausencia del actor en la audiencia del 636. Falta el actor en la audiencia del 636, ¿qué pasa? Se pide una segunda audiencia, el demandado pide una segunda audiencia, con el apercibimiento de qué, de que si el actor no viene, se tiene por desistido del proceso de alimentos. ¿Está bien? Pedí la segunda audiencia, notifiqué a la actora en la debida forma, no vino la actora. ¿Qué pido? Que se lo tenga por desistido del proceso. ¿Qué me dice el juez? Ah, no, el derecho del alimentante, el derecho del niño, el interés superior del niño y qué sé yo qué, que no se lo tenga por desistido del proceso. Entonces la pregunta es, ¿el derecho del niño borra el código procesal de plano? Porque si tengo una norma procesal específica y particular para un supuesto determinado, el derecho del niño no me puede borrar una norma procesal. Apelo, va a Cámara y Cámara dice eso. El derecho del niño, todo bien, 10 puntos, pero acá hay una norma procesal que se tiene que respetar, si no, ¿para qué están las normas? Entonces, obviamente ahí condena, lo que no me gustó que la eximió de costas. Pero bueno, sí me hicieron lugar, obviamente, al desistimiento de la acción y costas por su orden, por la cuestión de la naturaleza intangible, ¿no? Ahí también puede llegar a jugar. Pero bueno, este principio de la naturaleza, sí, está bien, pero hay cosas que son tan grotescas que no se pueden amparar, me parece, porque si no estaríamos haciendo las cosas mal, o estaríamos fomentando que se hagan las cosas mal. Y la idea es que cada uno haga lo mejor para todo, tanto para el actor como para el demandado. Muy bien. Bueno, acá tenemos dos agradecimientos de Candela México y de Alfredo José Reyes. Y bueno, los invitamos a continuar con las preguntas. Acá justo llega una de Ana Yor, que dice, muy interesante, doctor Androvich, muy claro todo. Muchas gracias por permitirnos participar. Saludos, doctor Androvich, doctores Zulema y Gaspar Gundín. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna cuestión que quiera comentar, algún antecedente similar a los del doctor? Bien, acá tenemos... llegaron un montón de mensajes todos juntos. Muy bien. Vamos a ir de a uno. Dale. Bueno. Andrea Ochi agradece y Mara Granja acá dice... Este pedido de prescripción de 2 años, ¿es específico? ¿En qué norma la basa? Y está en el artículo donde hablamos de prescripción de las prestaciones periódicas. Entonces ahí aplica el de 2 años. Ese está en el fallo este de La Plata, ahí lo tenés. Ahí está bien en detalle la cuestión esta de la prescripción. Pero en el código nuevo tenés 2 años para las prestaciones alimentarias. En el código viejo eran 5. Bien, acá nos Mara agrega artículo 2562. Puede ser, no lo tengo presente exacto el número, pero por ahí debe ser, sí. Por otro lado, el PowerPoint, ¿se lo podemos facilitar a los colegas?
Sí, sí, no hay ningún problema. Yo de hecho lo tengo subido en la página web, que es androvichyasociados.com, en el blog Noticias se aprieta y después abajo está el Power, que pueden copiarlo, bajarlo, no hay problema. Igual, por lo que me había dicho este chico Fernando, también esto va a quedar todo grabado y ellos lo van a subir al canal de YouTube, me parece que dijeron, así que también sería otra forma de acceder. Dentro de unos días, porque lo editan un poquito, ¿no? Exacto, la semana que viene va a estar subido a esta altura de la semana en YouTube y el J Campus, Instituto de Estudios Judiciales La Plata, Campus, y se encuentran todos los videos subidos hasta ahora. Perfecto. Muy bien. Tenemos una mano levantada aquí. A ver si me aparece de quién es la mano levantada. Carolina. Carolina. Carolina, ¿te tenemos ahí? No la tenemos. Bueno, mientras tanto, leo un par de agradecimientos más de la doctora Cristina De Lucci y de Mara Granja, nuevamente. Así que, bueno, por lo pronto ya se nos terminaron los comentarios. Bueno, espero que les haya servido, les haya gustado y podamos sumar alguna nueva experiencia, tratar de ser lo mejor que se pueda a los efectos de facilitar el trabajo nuestro, ¿no? El trabajo de los abogados, el trabajo de los funcionarios, el beneficio a las partes. Me parece que es todo nuevo para todos, esto de la pandemia, esto de las notificaciones, es algo delicado también por otro lado. Pero bueno, cada uno va a ir haciendo su aporte con su granito de arena como para tratar de poder sobrellevar esto de la mejor manera y por favor, cuanto antes se termine la cuarentena, nos va a ser un beneficio para todos. Así que bueno, buenas noches, muchas gracias y si hay alguna preguntita que haya quedado por ahí dando vuelta, estamos también para contestarla.